Hola, bienvenidos a La Última Mirada News. Soy Juan Carlos Sampier. ¿Están seguros que el 2022 es un año nuevo? Porque se parece demasiado al 2021. Daniel Ortega y Rosario Murillo siguen martirizando a Nicaragua con su dictadura y más de 170 presos políticos continúan sufriendo tortura y tratos inhumanos. Mañana lunes 10 de enero, Ortega tendrá su cuarta ceremonia de juramentación como presidente de la República de forma consecutiva. Ya son 15 años de dictadura. Siempre, 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 siempre tú. Siempre, siempre, insistentemente. Pero por lo menos una persona está bien entusiasmada. Compañeros, compañeras, así estamos, así vamos, preparándonos para la juramentación del pueblo presidente en todo el país el 10 de enero. Noten cómo habla en plural y no dice el presidente Daniel Ortega, dice el pueblo presidente, para incluirse ella. Es lo más cerca que Rosario Murillo va a estar de ser la presidenta de Nicaragua. Es divertido y triste a la vez. Pero siga, siga. Tenemos visitantes que nos llegan de todas partes. Tenemos hermanos que han sido acompañantes electorales y ahora nos acompañan en la juramentación del pueblo presidente, más de 300 hermanos de distintos países. Los accesorios del delito electoral regresan a la escena del crimen. Los acompañantes electorales han sido reclutados para hacer bulto y disimular la ausencia de representantes de los países democráticos que no reconocen el fraude de Daniel Ortega. Ya el gobierno de Pedro Sánchez anunció que España no enviará ningún representante a la toma de posesión. Cada vez son menos los estadistas dispuestos a charrulearse, aceptando una invitación del dictador. En el 2017, le acompañaron Nicolás Maduro de Venezuela, Evo Morales de Bolivia, Salvador Sánchez Serén de El Salvador y Tsai Ing-wen, presidenta de Taiwán. Pero este año se esperan representantes de Abjasia, Osetia, Narnia, Oz, Mordor y el otro lado de Stranger Things. Vamos, Daniel, vamos adelante. Si los sueños del comandante se convirtieran en realidad, veríamos en la tarima a los tres reyes magos. No, no me refiero a Melchor, Gaspar y Baltasar, sino a Vladimir Putin, Xi Jinping y el ayatolá Sayyid Ali Khamenei. Siga soñando, comandante. ¿Cómo cambian los tiempos? Hace 5 años, la presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, acudió a la toma de posesión de Daniel Ortega. Y este año, pues, digamos que no está esperando una invitación. Después de que el régimen cortara relaciones con Taiwán para alinearse con China, la presidenta declaró vía Twitter: "Ninguna cantidad de presión externa puede cambiar nuestro compromiso con la libertad, los derechos humanos, la ley y la colaboración con la comunidad internacional como fuerza para el bien". ¿De plano? ¿Y dónde estaba ese compromiso en el año 2018? Desde ese entonces, Taiwán mantuvo su apoyo al régimen de Daniel Ortega, a pesar de la masacre de más de 320 ciudadanos, el exilio de más de 100.000 nicaragüenses y el secuestro de más de 170 presos políticos. En fin, en otras noticias, la rana se mostró en shock, después de que el escorpión la picara, a pesar de que ella le ayudó a cruzar al otro lado del río. Lo siento, ranita, es su naturaleza. La 22ª Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, CELAC, se vio ensombrecida por una inesperada tragedia. La ironía fue asesinada. Tenemos video del momento exacto de su fallecimiento. Nicaragua, por razón de principios, es respetuosa de los derechos humanos en todo momento y circunstancia. Acompañamos la lucha por los derechos humanos en cualquier parte del mundo. No podemos ni debemos dejar de reclamar por los crímenes, torturas, violaciones y desapariciones que se cometen cada día en tantos países del mundo y que constituye atropellos, delitos y violaciones de derechos humanos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenos días, en estos tiempos de luces sobre luces.
Rosario Murillo mandó de vacaciones a todo el personal de la prensa oficialista, pero no crean que lo hizo por espíritu navideño. Era una movida calculada para tomarse el canal de YouTube de El 19 Digital. Durante esa semana, todo el contenido del 19 Digital fueron los monólogos de la compañera Rosario. A partir de ahora, el canal de YouTube se conocerá como El Rosario Digital. Creo que ahora lo va a ver menos gente. El militar retirado Reinaldo del Carmen Lacayo fue suspendido como embajador de Nicaragua ante Cuba, apenas 31 días después de ser nombrado en el cargo. Esto supone una mejoría, considerando que el embajador anterior, Siddhartha Arauz, apenas estuvo 11 días en la embajada. Estos majes hacen que Francisco Bautista Lara se vea como un diplomático de carrera con sus 6 meses en el Vaticano. ¡Aleluya! Creo que eso de tener 3 embajadores diferentes durante 1.5 meses ante uno de los principales aliados de la dictadura es demasiado torpe para ser cierto. Creo que lo hicieron a propósito. Están mandando a sus peores candidatos para que cuando aparezca el que de verdad quieren, se vea mejor. Denle la bienvenida al futuro embajador de Nicaragua ante Cuba, Jaime Wu. No, es broma. El nuevo embajador de Nicaragua ante Cuba se llama Wilfredo Jarquín Lang. ¿Quién? Wilfredo Jarquín Lang. Exdelegado del Ministerio de Gobernación ante el Caribe Sur. Nadie sabe exactamente cuáles son sus calificaciones para el puesto. A su favor tiene la disciplinada repetición de propaganda oficialista en sus redes sociales. En su contra tiene haber trabajado en el IPADE. Ya saben, el Instituto para el Desarrollo y la Democracia, la organización que trabajaba en temas electorales y que sucumbió ante la guerra del orteguismo contra la ONG. Cuidado, lo despiden por eso, embajador Jarquín. Jóvenes de todos los departamentos del país que aspiran a clasificar en su carrera de preferencia se presentaron este jueves a realizar su test psicométrico de la Universidad Nacional de Ingeniería UNI. Buenas noticias. Las autoridades universitarias anunciaron que a partir de este año, los aspirantes a las carreras de arquitectura e ingeniería no tendrán que aprobar un examen de matemáticas para conseguir cupo en la UNI. Únicamente tendrán que rendir un test psicométrico y otro de aptitud. ¿Qué puede salir mal? No se preocupen. A partir de ahora, todas las obras de ingeniería civil del país serán ejecutadas por personal chino. Mientras tanto, el MINSA promueve ajustes similares en la carrera de medicina. Todas las prácticas de anatomía se realizarán en modelos electrónicos de alta tecnología. You got a Charlie horse? Operation. A broken heart, of course. Operation. Don't touch the sides. Exigimos la liberación de los más de 170 presos políticos secuestrados en las cárceles del régimen. Hola, ¿qué tal? Soy la Nicaragua, la valiente mujer. Buenas noches.